Good evening, teacher. Good evening. Mi micrófono, ya. Yeah. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Marcelo. Good evening, teacher. Good evening, Elisa. Good evening, teacher. Good evening. Patty. Good evening, teacher. Vaya, está bien. Okay, how are you today? How are you? Yeah. Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay. Está viendo el noticiero de El Salvador. Tremendo. Ahora vi un video de las noticias de San Pedro Sula, Honduras. Unas muchachitas llorando, pero llorando, incontrolables, a que no adivinan por qué. Porque no tenían internet. No. Peor que eso. Por Bad Bunny. Porque se habían agotado las entradas al concierto de Bad Bunny. Patéticas. Vamos a la extinción. Increíble. Perdón aquí si alguien de Bad Bunny, ¿verdad? Estamos graves. Ay, en gusto no hay nada escrito de ese país, pero llorando así, las niñas desconsoladas, tiradas en el suelo. Qué triste. Ahí que habían puesto el rótulo, entradas agotadas. Ni que fuera un artista que la gente hiciera como mujeres. Es lo peor, triste. ¿Verdad? Eso es lo terrible que es. Teacher, ¿y usted sintió la muerte de Diego Verdaguer? Fue triste, pues, lamentable, ¿no? Y es increíble, ¿verdad? Que haya muerto de COVID. De COVID. Hoy estaba viendo un artículo. Parece que una de las hijas decía que fue vacunado. Él no se había vacunado. Yo sé que hay muchos son antivacunas. No sé si alguno aquí es antivacuna, ¿verdad? Pero pues yo no. Yo sé. Y yo particularmente bueno, pues creo. A mi hija no. A su hija no. No, no mi hija sí todavía pero, no. Personalmente sí creo que esto es una... un plan maquiavélico de algunas élites en el mundo, pues el virus. Sí, la verdad pero que sí. Igual, o sea, la vacuna es la vacuna y esa. Por lo menos a mí yo digo que me sirvió, porque yo ya después de dos dosis y fue bien leve. Sí, la verdad es que atenúa bastante los síntomas, eso sí no lo podemos negar, pero mi tía que es doctora allá en Colombia me dijo que
en los niños todavía no era seguro que no lo recomendaba. Entonces yo a mi hija sí, por el momento no. En lo personal opino que sí ayuda bastante la vacuna, porque yo he tenido familiares que han estado antes de la vacuna hospitalizados graves en el Hospital El Salvador, otros en el Seguro, al borde de la muerte, y gracias a Dios salieron. Luego se vacunaron, han vuelto a dar positivo, pero prácticamente hasta cierto punto asintomáticos. O sea que la defensa de la vacuna sí en algo les ayudó, porque si la primera vez cayeron graves, ¿por qué la segunda no lo iban a hacer nuevamente? Sí, yo igual, yo tengo dos dosis y créanme que pienso mucho ponerme una tercera dosis, pero ya me dio COVID, los síntomas fueron leves. Sí, estoy bien seguro que fue COVID, porque perdí, bueno, aparte de hacerme la prueba, salir positivo en las cabinas médicas del ministerio, no pienso en una tercera dosis todavía. Yo sí me la puse. En lo personal, igual, nada menos. Yo en lo personal me puse... ¿Qué se puso, Katy? Nos dejó así. Ah, que en lo personal me la puse hace dos fines de semana y ahorita yo creo que no me he hecho el examen, pero he pasado una semana bien difícil, entonces posiblemente mañana quiero irme a hacer una prueba porque no me deja mucho tiempo estar sin con la tos y la cabeza y la congestión. Ah. Ya me puse la tercera, pero después de eso ha pasado. Me ha dado eso. Es que igual recuerden de que claramente dijeron de que no es que va a evitar que uno se contagie, sino que pase más suavemente los síntomas. E incluso pueden ser síntomas de la tercera, porque la tercera, la mayoría ha sido, bueno, a mí por lo menos las primeras dos fueron las chinas. Y la tercera fue la Pfizer. Esa sí me dolió el brazo un poco, pero fue todo. Pero bueno. No, a mí la primera me tiró en la cama. Y a mí no me dolió nada. Sí. No me dolió nada, pero A mí las primeras dos, nada, ¿no? Ajá, a mí la primera me tiró a la cama, cabrón. A mí la primera me tiró como y que era chikungunya. Y hoy esta tercera, solo una noche me dio como frío y calentura. Yo no me hice pruebas, asumo que tuve COVID, por lo mismo perdí el olfato como 10 días. Ah, pues. Sí. Sí. Y todavía siento la Coca-Cola ya no la disfruto porque le siento un sabor feo. Un sabor bien como detergente. Pero eso es bueno. Sí, por un lado. Solo yo lo... Sí, toda yo pensaba que solo yo sentía ese sabor a los platos también de donde ponen la comida también. Sí, sí. A mí un sabor como detergente. A veces se me pega un olor, sabor, un olor de cosas raras. Y... Pero bueno. Ok. Vamos a comenzar esta noche con la primera asistencia. Hoy vamos a estar hablando de temas de coyuntura. En este 2 de febrero vamos a estar analizando. Está fuerte el televisor. Mejor que ponga el partido, Diana. Ah, vamos a escuchar. Oh, va a doler estar viendo todos los goles que le van a caer hoy. Más que la ansiedad. Vamos a ganar. Sí, me encantaría, pero no lo creo. Bueno, algo vamos a ganar. El partido, la goleada. Como dicen los técnicos, experiencia vamos a ganar. Experiencia. Ya muchos años de experiencia. Ganando experiencia. Ok. Vamos pues con Carolina Zúñiga Suárez.
presente. Katy de la O Acevedo. Presente. Okay, Katy. Decibel Emperatriz Meléndez. Presente. Presente. Bien, gracias. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Ok. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Ok. Stephanie Lisette Molina. Presente. Good. Freddy Alejandro Morales. Presente, teacher. Ok, Freddy, hoy te toca la sesión personalizada, ok. Ok. José Luis Santos. No va a estar ahora. Carla Lisette García. Presente. Bien. Katia Michelle Moya. Presente. Ok. Kenia Claribel Peñate. Present. Very good. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Ok. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Good. Misael Armando Gómez. Misael Armando Gómez. Presente. Ok. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Good. A ver. Silvia Marisol Molina. Presente. Excelente. Susana Marisela Menjivar. Presente. Okay. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay. William Ulises Aquino. William Ulises, not yet. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay, very good. Bien, vamos a entonces. Ok, last class, ahí en noche, ¿verdad? Les dejé algo por ahí para trabajar sobre sus occupation, your job position, ¿verdad? ¿Qué más era? Aquí está. Responsibilities. Espérame, que esta no es. Esta es. Okay. Más arriba. Esto lo vamos a hacer más tarde. Estas. Bien, repasemos rápidamente. Ayer era el simple present, affirmative and negative sentences, ¿verdad? Y vimos que vamos a usar los verbos y que el verbo, pues, básicamente es en la misma forma para I, you, we, you en plural, they. ¿Verdad? La forma verbal no cambia. Y la forma negativa, simplemente agregamos el don't. Don't es la unión de el do not, ¿verdad? Para hacer la forma negativa. I don't go, you don't go, we don't go. They don't go. De acuerdo a esto que vimos,
Les pedí que me hablaran un poco de ustedes, ¿verdad? Your name, your occupation, your job position, and your responsibilities at work. All right? Y es que quiero preguntarles a algunos de ustedes acerca de eso para ahorita para practicar. Y luego los voy a poner en grupos para que conversen un poquito más. Let me start with Mardoqueo. Okay. What is your name? My name is Mardoqueo Ramirez Perez. Hey. What do you do, Mardoqueo? I am a manager at production. Okay. And what is your job position? I am a food technician. Ajá. Creo que quiera al revés, porque ese food technician es su profesión. Sí. ¿Sí? Que es cuando hablamos de occupation. Sí. Is your job position is production manager. Okay, teacher. Ajá. Bien, okay. Bien. And what are your responsibilities? I deliver raw material. Ah, okay. Perfect. Excellent. Muy bien. Thank you, Mardoqueo. Okay. A ver. Ay, le iba a preguntar a Carla, pero ya la vi que está ahí. Tranquila, Carla, tranquila. Entonces, vámonos con Carolina. Okay, what is your name? My name is Carolina Zúñiga Suárez. Good. And what do you do? I am agroindustrial engineer. Okay. What is your job position? I am quality control auditor. Great. And what are your responsibilities? Okay, I teach to operators about safety foods and I do internal audits. Oh, excellent. Very good. No sé si lo escribí, redacté bien. Sí, sí. Okay. Okay. You teach personal and you make audits. Very good. Okay. Excellent. One more. Let's see. Roselvira, what about you? What is your name? Roselvira. I'm sorry, teacher. Okay, no problem. My name is Rosa Elvira Perez. Ah, no, Roselvira Pérez de Caña. Tranquila. Okay, what do you do? I am a bachelor of marketing. Okay, good. And what is your job position? I am a collection executive. 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 Ah, okay. And what are your responsibilities? I call the customer to collector. To collect. Okay. To collect. Okay. Very good. Very good. Okay. Eso van a ser en sus grupos, ¿verdad? Bueno, de hecho, los voy a colocar en parejas para que así uno a uno puedan practicar. Les doy unos minutos, unos dos, tres minutos. Luego cambiamos de pareja
para seguir practicando. ¿Ok? Esto, ¿no? Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. ¿All right? Bien. Vamos entonces a formar los grupos. Las parejas. Sería, no sería bueno. Es necesario que apunten lo que su compañero le responda. Después lo vamos a utilizar. Información la vamos a utilizar. Así es que, ¿verdad? Ah, antes de, porque aquí, bueno, solo déjenme mostrarles algo. Que suena un poco raro si yo les digo, ¿verdad?, su nombre y les estoy llamando por su nombre. Podemos preguntar esto, ¿no? Porque, what is your first name and last name? ¿Verdad? What is your first name and last name? Cuando queremos ser más específicos en cuanto a lo que estamos preguntando. Vean de qué estoy hablando. My first name is Saúl and my last name is Montoya. Okay. My first name is Saúl and my last name is Montoya. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo first name? Al nombre. Al nombre, ¿verdad? En last name. Apellido. Apellido. ¿Ok? Apellido. Solo por información, aunque no necesitan preguntarlo ahorita. También tenemos middle name. Básicamente, ¿verdad? Es algo que... El middle name es el segundo nombre. Se puede llamar. Middle name. ¿Verdad? Ok, solo por informar. Ahorita, entonces, pueden preguntar. Así incluso, para ser más específico. What is your first name and last name? My first name is Saúl and my last name is Montoya. Así se responde. Y luego las demás preguntas que ya... ya tienen ahí. Ok. Bien. Y vamos entonces a las parejas. Ok. Vayan a sus grupos y tomen nota.
Sí, ¿verdad? Ay, nosotros decimos, usted me lo dice de una forma y yo tengo que traducirlo de otra. Se le da otro giro. Así es. ¿Verdad? Así como... Pues Leo, nos vamos a ponchar solitas porque a ver cómo lo entendemos. Cabal. Okay. De ahí sería el what do you do, que sería la ocupación. Así va, technician. Así va, Freddy. Ahorita la estoy anotando. Ahorita. ¿Y dónde agarró las preguntas? Las tiene en el teléfono, vea. Las había mandado él, vea. Yo le tomé fotos. Sí, en el WhatsApp las mandó. En el WhatsApp las mandó. A mí me aparece una como, se la voy a deletrear. U-P-L-O-A-D. Esta palabra. Sería U-P-L-O-A. D. 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 De dedo. D. De dedo. Ajá. Oh, uy, qué raro eso. Ajá. Esa me parecía a mí. Lo, a ver cómo se pronuncia. Ajá. No, opals. Bueno, aquí está el teacher. Teacher. Hola, teacher. Hola. Tenemos una duda. ¿Cómo se pronuncia esa palabra que le acabo de poner en el chat? Upala. Uy. Opa. Sería. Upload. Ah. Upload. Upload. Lo contrario de download. Oh. Upload. Vaya, entonces me quedaría como. Dice, I love TV en la palabra imprimir, pero no. ¿Imprimir? Ajá. Print. Print. No sé, digo yo, bueno, impresión, pero es que imprimir. Para conectarlo. Me falló. Ahorita estoy viendo. Y ese no tiene algo para encenderlo. ¿Cuál es? Ahí le mandé, pero no le he quitado eso. De bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Practicar. Bueno, creo que... Cumplimiento de metas, verificación de personal. Ok, entonces sería... Personal.
Ajá, entonces usted lo ha puesto como... Vaya, ahorita le digo. Cumplimiento de meta lo voy a escribir porque es que ahí le había escrito algo muy largo, pero quizás lo voy a reducir. Porque si no va a ser muy difícil. Ah, ok. ¿Pero le había puesto cómo? Como verificar. No, pero en inglés. Ah. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? 0-0, van. Que no es tenor de que está clavada en la tele. Tenía que hacer algo. ¿Y vos también estás viendo el partido? Ay, Dios, yo no veo tele aquí. Ok. ¿Cómo le fue? Bien, Peter. Bien, bien. Súper bien. Excelente. Ok. A ver, rápidamente. William Alexander, what are your responsibilities? Okay, teacher, in this moment. Okay, I attend meetings and make decision to approve different projects and also repair cell phones and computers. Ah, okay, excellent. Yeah. A ver, William, pregúntale a Kenia. La misma pregunta. What is your responsibility? Okay. Okay, Kenia, what are your responsibility? I check the quality of the product. Okay. Continue, Kenia, with Katia. A Katia, yeah, le voy a preguntar. Yes. Ah, okay. Bueno.
What are your responsibilities? ¿Cómo? Responsibilities. A responsibility. My name is... Uy, ¿cuál Katia? Katia Michelle. Okay. Katia Michelle. Ah, okay. I dedicate myself to the recovery of BlackBerry. Creería yo que sí es. Oh, BlackBerry. BlackBerry. A la recuperación de Mora. Ah. No sé si se dice así. No creo que esa sea. Vamos a buscar. Porque ese es otro tipo de mora. BlackBerry uh-huh. es la fruta. Entonces me confundí. Vamos a ver. Rears default. Es una palabra un poco rara, ¿eh? Arrear. Sí. Reels. Arrears. Ya se las. Ajá, si me la puede escribir porque, ajá, yo esa encontré, entonces me confundí. La paginita que yo les di, esa, ahí pueden encontrar los diferentes. Arrears. Atrasos. Ajá. Entonces sería, I dedicate myself to the recovery of arrears. Okay, ajá. Okay. ¿De qué teléfono? Pero BlackBerry ya no existe, decía yo, los teléfonos. ¡Qué sí, vergüenza! Pero, no, okay. Para nada. ¿De qué era vendedora? De BlackBerry. Pero aquí estamos para aprender. Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! No. Que venimos a aprender todos. A todos nos pasa. ¿Qué creen? Yo como intérprete, imagínense, de repente me salen con que yo estoy con el diccionario en la máquina aquí. ¿Verdad? Más que son cosas médicas y. Ay, claro. Cosas ya muy técnicas, específicas. Así nos toca. Y hay sinónimos, ¿verdad? Imagínense esa palabra, es un sinónimo, no sinónimo, en español sería un homónimo, ¿no? Porque suena igual, pero en inglés hay palabras diferentes, ¿verdad? Sí. Hay palabras diferentes para, y esa página que yo les recomendé, la wordreference.com, ahí les aparecen todas las posibles acepciones de una palabra, ¿verdad? Entonces es muy buena. Ok, tranquila, Katia. Vaya, Katia. Pregúntale, ¿y qué se me hizo, Katy? Ya se fue, Katy, no se vaya. No le quitamos las ganas, el impulso. Yeah, se nos fue. Okay, vaya, entonces le pregúntale a Carla Lisette. Ok. Carla, what are your responsibilities? I call to collector achievement, no sé cómo se dice, of walls, como goal. Cumplimiento de meta. Achievement of goals. Achievement of goals. Goals. Muy bien. Carla, pregúntale a Cecibel. Cecibel, cualquier pregunta puedo hacer. No, estamos hablando de responsibilities. Responsibility. Ah, ok, perdón. Entonces, Cecibel, what are your responsibility? A teacher, she teaching. Tranquila, y lea lo que escribió. Es que se me olvida la pronunciación. Teaching. Teach. Orientadora.
Orientadora. Ajá. No, sí, pero yo quiero su responsabilidad. Ajá. ¿Qué hace? En, bueno, enseñar. Ah, entonces, I teach. Ajá. ¿Quién? Niños. Ajá. I teach children. Ajá. I teach children. 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 Ajá. Okay. I teach children. I teach children. Correcto. Y lo corrijo. No problem. Okay. Okay. Ahora, Cecibel, pregúntele a Susana. What are your responsibilities? What are your responsibilities, Susana? Perfect. Personal management. No sé cómo se pronuncia. Adelante, como sea. El otro es achievement of goals. No sé. Ajá. Pero me refiero que es como cumplimiento No, Spanish. Achievement of goals. Hey, ajá. Perfect. Perfect. Y personal manager. Management. Management. Okay. Ajá, como persona, maneja persona. Okay. Good. Ahora Susana, ask Luis Antonio. ¿Ya? Yes. What are your responsibilities? Mm-hmm. I help keep accounting records. Okay, very good. Luis, ask Edwin Alberto. Edwin, what are your responsibilities? My responsibilities is receiving sprayers, checking raw materials, inventory management. Okay. Edwin, ask, a ver, ¿con quién vamos? Con Freddy. Ask Freddy, Edwin. Okay. Freddy, what are your responsibilities? I sell product bags. Okay. Vamos con Elisa. Freddy, ask Elisa. Elisa, what are your responsibilities? Elisa. Sí, perdón, pensé que tenía activado el audio, pero no. Es I take out orders. Okay, good. Elisa, ask Karen Elizabeth. Elisa. Karen. Okay. Sí. Karen, yeah. What are your responsibilities? Mm-hmm. My responsibility is take dental x-rays. Okay. Karen, ask, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Mardo. Rosa Elvira. Ajá. Es que a ellos les pregunté yo. A ellos les pregunté yo. Yo fui de primero. Carolina. A mí también me preguntó el teacher, pero pregúntenme. Sí, a Katia no regresó. Bye. Okay. Rosel, no. ¿Quién estábamos? Karen, ask Carolina. Carolina, what are your responsibilities? Okay, Karen, I teach to operators about safety rules and I make audits. Okay. Ya le preguntamos a Stephanie, ¿no? ¿Verdad?
Okay, Caroline, ask Stephanie. Stephanie, what are your responsibilities? Stephanie va caminando en la calle, ahí va en la calle, Stephanie. My responsibility. Voy en el bus ahorita. Ah. A ver si me escucha. Sí, sí, clarito. Make work easier for assistance. Okay, okay. Okay, very good. And we usamos el simple present para hablar de las cosas que normalmente hacemos, ¿verdad? Lo que yo regularmente hago como parte incluso de una rutina, usamos el simple present, ¿ok? Y es lo que hemos hecho al hablar de responsabilidad. Excellent, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Y pierdan el miedo al hablar, ¿verdad? Aquí se aprende a nadar nadando, así es que... Y todos estamos aprendiendo, ¿no? Yo no nací en un país donde se habla inglés, así es que sigo aprendiendo. Español, seguimos aprendiendo. ¿Por qué le va a dar pena a uno que algo no lo sabe? No hay problema. No hay problema. Ok. Let's continue with the next lesson. Vean acá, como les decía, esta página es la que yo les sugiero, ¿verdad? Para búsqueda, worldreference.com. Aquí me aparece, miren, mora. Mora, fruto de la zarza, el blackberry. Perfecto. Pero, como no es mora, tardanza en obligación, arrears, default. Y nos dan incluso ejemplos, ¿verdad? De cómo usarlo en una oración. El banco puede cobrarte una multa por mora. The bank can fine you for being in arrears. ¿Ah? Y así, ¿no? Diferentes palabras con sus diferentes sentidos. Es bien completo, bien completa esta herramienta. Pero ahorita vamos al material, a la lección. Okay. Let's see the conversation. Tenemos esta conversación. La voy a leer un par de veces y luego la practicamos. Apaguen micrófonos, por favor, para que no tengamos interferencia y puedan escuchar la pronunciación. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, la leo de nuevo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings.
She is so busy. And on weekends? Okay. Vamos a practicar ahora. Repitan después de mí, por favor. Okay. Si no tienen demasiada interferencia en su casa, abran el micrófono. Si no, mejor no, para que confiera mucho aquí. Morning, Cindy. Okay. Si yo escucho alguna interferencia por ahí, quizás les voy a apagar el micrófono. Me hará alguno para no tengamos. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Fine. Really? Who is Kathy? Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. The new secretary on Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sends emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on the weekends, She is so busy on the weekend. Okay. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas palabras. Good morning, how are you? Fine. Ya lo vimos. I have many things to do this week. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. But Kathy is very busy. Busy, ocupada, busy. Busy. Really, who is Kathy? The new secretary. ¿Quién es Kathy? The new secretary. Her schedule es su horario. ¿Ya? Su horario is very tight. Está muy apretado. Tight es apretado, ¿verdad? Bueno, se usa también para la ropa o para cosas que estén apretadas. On Monday, she makes many phone calls. El lunes hace muchas llamadas. Later, she writes reports about the production. Después escribe reportes acerca de la producción. And what does she do the other days? ¿Qué hace los otros días?
On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Los miércoles o el miércoles, ella envía algunos correos electrónicos al bookkeeper, ¿verdad? Sería como el contador. And on Friday, she arranges meetings. El viernes, ella arregla reuniones, prepara reuniones. She's so busy, and on weekends, y los fines de semana, bueno, y eso ya no le importa, Cindy. ¿Qué hace ella los fines de semana? Eso ya. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta con esta conversación? Quiero anotarles por acá. Vamos a mejorar la pizarra. Voy a abrir la pizarra. Y vamos a ver rápidamente, ¿no? Empecemos los días de la semana, the week, day. Días de la semana son. Empecemos con Sunday. No, vamos a empezar mejor con Monday para aclarar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y the weekend. Are Saturday and Sunday. Okay. Estos son los días de la semana. The weekdays. O los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, los cinco días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. The weekend es el fin de semana. Saturday, Sunday. ¿De acuerdo? Ahí pueden anotarlo en algún lado si no los conocen bien, o por lo menos también por la escritura. Yo tengo, teacher, yo tengo una pregunta, pero no sé si viene al caso. Uh-huh. A veces cuando en la fecha, digamos, cuando es primero, dos y tres, ¿por qué se le pone al uno unas letritas así arriba? Siempre me he querido saber por qué. Porque son números ordinales. Son números ordinales. Esas son las abreviaturas para los números ordinales. En su momento vamos a ver los números ordinales y ahí vamos a ver eso. Ah, okay. Es igual, pues, que en español, ¿verdad? Los números ordinales tienen abreviatura. Algunas abreviaturas. Okay. Thank you, teacher. Okay. Okay. It's time for the second attendance. Así es que vamos a tomar la segunda asistencia. Cameras on, please. And respond. Okay, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Okay. Okay. Katy de la O Acevedo. Presente. Okay. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Good. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Stephanie Lisette Molina. Present.
Freddy Alejandro Morales. Present. José Luis Santos. No, ahí no está. Carla Lizeth García. Presente. Katia Michelle Moya. Katia Michelle Moya. Presente. Kenia Claribel Piñate. Present. Luis Antonio Ábrego. Presente. Marroqueo Ramírez Pérez. Presente. Misael Armando Gómez. Presente. Roselvira Pérez. Presente, teacher. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol. Presente. Okay. Susana Marisela Menjivar. Presente. William Alexander Rosales. Present, teacher. William Ulises Aquino. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Ok. Ok, vamos a ver algo en la conversación antes de ponerlos a práctica. Quiero que observen, ¿verdad? Estos verbos. Los verbos que están acá. Makes. Writes, sends, and arranges. Okay. Ya vamos a explicar por qué estos verbos sufren, les decía ayer, ¿verdad? Sufren un pequeño cambio. Estamos hablando de she. En este caso estamos hablando de Katy, las actividades que hace Katy aquí en la conversación. Estamos hablando de ella. Entonces, ya los verbos, cuando estamos hablando de él o ella, sufren un pequeño cambio. Ya no van como en los anteriores, ¿verdad? Que van sin conjugar, sin cambiarles nada. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ahorita los voy a poner en grupos, en parejas, practican la conversación o a unas dos, tres veces. Y luego hay que llenar el horario de Katy de acuerdo a la conversación que hace ella cada día de la semana. ¿Ok? Eso van a hacer. ¿Una pregunta con lo que van a hacer? No. Okidoki. Entonces vamos a los grupos. Vamos a moverlos un poquito. Vaya. Practiquen la conversación y completen el horario de Katy. Con la información de la conversación. Go ahead. Entren a sus grupos, por favor.
¿Sí? En algún lugar de la kitchen, en algún lugar, pues sí, ahí la están regando, 0-0 todavía. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Como les decía, en el simple present, cuando estamos usando lo que se llama tercera persona singular, ¿verdad? Que es básicamente he, she, it. Él, ella, ¿verdad? Los verbos cambian un poquito. Les voy a mostrar también este cuadro. Antes de... acá. Vean. Y hay las reglas, se las voy a compartir, aunque ahorita no me interesa que las aprendan perfectamente. Solo quiero mostrarles lo que sucede con los verbos con la tercera persona singular. Es decir, primera persona, I, yo, segunda persona, tú, you, y tercera persona, él, ella. ¿Verdad? Singular. Cuando el verbo, bueno, la mayoría de los verbos solo se les agrega S, como ven acá. ¿Verdad? Y work sería works. It sería its.
play, plays, swim, swims, write, writes. Eso es todo el cambio que sucede. A algunos verbos se les agrega la letra S. A otros verbos que terminan en Y, en Y, como estos, miren, study, cry, try, spy, fly, se le cambia la Y por I y se le agrega ES. Study, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Y a otros, los que terminan en O, en SH, en TCH, en X o en SS, verbos que terminan en eso, como go, goes, se les agrega ES. Wash, termina en SH, washes. Watch, termina en TSH, watches. Mix, termina en X, mixes. Kiss, termina en doble S, kisses. ¿Ya? Ese es el único cambio que sufren verbos cuando los tenemos en tercera persona. ¿Hola? Profe, tengo una pregunta porque cuando dice que terminan en Y, pero en el general aparece play. Perdón, no les mencioné. Consonante más Y. Ah, ok. Consonante más Y. Perfecto, gracias. Porque play es vocal Y. Entonces sí, solo agrega ese. Bien. Como les digo, les voy a poner esto ahí, pero no quiero que se enfoquen tanto en eso, ¿verdad? Lo que quiero es que vean cómo con todos los demás pronombres, I, you, como vimos ayer, we, they, el verbo no cambiará para nada. I go, you go, they go, we go. Cuando ya vamos al he, she, it, ahí sufren un pequeño cambio. Les muestro esta otra. Volvamos ahí. Acá está. Esto es lo que ayer vimos, una parte de este cuadro con el verbo go. I go, you go, we go, you go, they go. Y con he, she, it, ¿verdad? He goes, she goes, it goes. Aquí hay un cambio. Y en la forma negativa, vimos ayer que todo se les agrega don't, aquí abajo, don't, que era la unión de do not. Con he, she, it, lo que vamos a agregar es doesn't, no es don't, sino que doesn't, que es, doesn't es la unión de does más not, ¿verdad? La unión de does más not se lee doesn't. Y ahí estamos diciendo, él no va, ella no va, ¿verdad? El negativo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? No. No. Okay. Dicho en negativo, el go no se le coloca nada más. Solo el no. Go. Sí.
Nada más. Bien. Ahora quiero ver, tengo otra cosa por acá. Voy a compartirles esta otra también, porque quiero que tengan un vocabulario un poco mayor de verbos. Un poco más verbos. Ok. Solo para practicar rápidamente. Walk, run, ride, stand up, sit down, turn off, turn on, open, close, give, laugh, think, cry, listen, play, read, write, climb, win, fight, sing, dance, watch TV, cook, wash, pull, push, throw away, talk, wait, fly, eat, drink, sleep. Okay. Veamos. Les comparto entonces estas. Voy a dejar esto ahí en el WhatsApp. Permítanme. Okay. Ok, la lista de verbos, tengan un poco más. Este cuadrito del la persona singular, he, she, it. Y este para que comparen. Okay. Bien, y eso es lo que tenemos acá, vean. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to the other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Y la forma negativa, she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to the other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Vean,
que como usamos el auxiliar, el verbo va sin ningún cambio. May, carry, send, help, talk. ¿De acuerdo? El cambio va en el auxiliar. Doesn't, 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 doesn't. ¿Estamos claros ahí? Bien. Entonces, quiero que completen estas oraciones. Complete the sentences con los verbos en paréntesis. Estas son afirmativas, estas son negativas. Afirmativa, 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 negativa, ¿verdad? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Háganlo individualmente ahorita. Y luego revisamos. También se los pongo ahí en el WhatsApp por si alguien aún no tiene el material a la mano. El que vaya terminando, me levanta la mano. Solo van a escribir el verbo en la forma correcta.
No está tan difícil, solo es de poner el verbo. La mayoría solo se les agrega S. Complétenlo, por favor. Profe. Teacher. Hola, hola. Una preguntita. ¿Me puede decir cómo es que se pronuncia reír? Laugh. 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 Ok, gracias. Uh-huh. Laugh. Teacher. Hola. Antes que se me olvide, fíjese ¿sí? que hoy en la tarde, antes de comenzar clase, estaba haciendo lo de la tarea del, de,
Porque siempre somos así, diario. Uh-huh. En la plataforma. Ajá. Pero hay una pregunta, no sé si será que le falta una palabra, no sé, pero no me da. O sea, siempre me sale mala. Vamos a ver. Es la número 4. Igual a mi teacher, ya intenté diferentes letras. No, es la tarea, yo la tengo. ¿Ya? Hola. ¿Qué ejercicio es? No, es... Lo voy a mandar al grupo. Es lo de la tarea, de las tareas, teacher. ¿Sí? ¿Qué ejercicio? Aquí lo voy a mandar al WhatsApp. Es el del 6, el 6. ¿Qué es el número 4? La pregunta 4. Tarea 6, número 4. A ver, ¿qué me han mandado acá? Ya, pero vean. ¿En dónde comienza el portugués? Ajá, ajá. Yo la hice como de tres formas, pero no me sale. Siempre me sale mal. Coloqué she doesn't portugués speak. De ahí lo... Es que el lógico es she doesn't speak portugués, pero... Igual lo coloqué con mayúscula, con minúscula y no, siempre me salía mal también. Revisen bien la escritura porque sí está bien el ejercicio. El punto final. Perdón, ¿no lo escuché? Sí, hasta el punto final he colocado, Tisha. Lo acabo de hacer y está bien, acepta la respuesta. Revisen, como les digo, que no haya algún espacio extra, que no haya el apóstrofe, sea realmente el apóstrofe y no un acento, una tilde, perdón, que el punto final. Genia, el espacio, revisale, ya me la aceptó. Pero le colocaste speak portugués. Ajá, o sea. Ajá, que me... ¿Algún espacio extra al final? Ya tenía un espacio extra. No se estén copiando, pues. Ya no le doy copia a Mardoqueo. Ya no me compartas fotos de la. Bueno, ya nadie más levantó la mano, pero espero que hayan terminado. No me sale. Pero está bien. Sí. Hay que revisar detallitos como esos: un espacio extra, un en medio, al final, punto. Bueno, cositas así. Uh-huh. Ay, por fin. Bien. Veamos entonces el ejercicio. A ver. Number one. ¿Qué es lo que va aquí en el espacio? ¿Cuál es la respuesta? He orders everything in the office. Muy bien, orders. Yes. Número dos, Amy and Teresa.
Ask for the signatures every Friday. Número tres, Helen. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay. Number four, she cleans. She cleans her desk in the morning. In the mornings. Number five. I write a list with the things we need at 9 a.m. Number six, Mario. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Muy bien. Ahora las voy a leer para mostrarles la pronunciación. Número uno, he orders everything in the office. Number two, Amy and Teresa asks for signatures every Friday. Number three, Helen doesn't call the design department on weekends. Number four, she cleans our desks in the morning. Number five, I write a list with the things we need at 9 a.m. Number six, Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Muy bien. Así queda este ejercicio, ¿verdad? Recuerden que solo las oraciones afirmativas el verbo cambia. En las negativas usamos doesn't y el verbo no cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra cosa para practicar esto un poco. Esto y lo que vimos ayer. Permítanme. Okay, ahí lo tienen en WhatsApp el ejercicio, se los muestro acá para que explicarles lo que van a hacer. Bien, aquí vamos a practicar lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy. Yo les he puesto una lista de oraciones en Spanish y ustedes me la van a escribir en inglés. ¿Ok? Yo trabajo en una fábrica. Vean el ejemplo. I work in a factory. Negative. I don't work in a factory. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. No se vayan directamente al traductor. Traten de hacerlo por su propia cuenta. Si acaso busquen alguna palabra. Si no saben cómo se dice una palabra, busquen una palabra. Pero traten de ustedes ser los que arman la oración. Bien, los voy a colocar en grupos porque dos, tres cabezas piensan mejor que uno y se ayudan unos a otros. Vamos a crear grupos de... Okay.
Ahí está. Entren a sus grupos, por favor. Profe, el cuadrito lo mandó al WhatsApp. Sí. Que no lo alcancé a tocar. Ok, gracias.
Okay, people. Mañana revisamos eso, ¿verdad? Lo que hayan hecho, lo terminamos de hacer también, ¿verdad? Si no lo logran terminar. Son varias oraciones, ¿ok? Okay, teacher. Muy bien. Okay, teacher. Entonces, vamos a tomar la última asistencia de este día. Hoy es, hoy es de abajo para arriba. Vamos con Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Muy bien. Have a good night, Karen. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay, William. See you tomorrow. Tomorrow, teacher. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay, good night, William. Okay, Susana, good night. Susana Maricela Menjivar. Present. Okay, good night. Good night. Vamos a mutear porque... Ok, ¿dónde vamos? Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Ok, good night, Silvia. Rosa Elvira Pérez de Cañas. Present, teacher. Ok, good night. Good night. Misael Armando Gómez. No, ya no está. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Good night. Good night, Mardoqueo. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Good night. See you tomorrow. See you. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Katia Michelle Moya. Ya no está. Carla Lizeth García. Presente. Okay, see you tomorrow. Tomorrow. José Luis Santos, no. Freddy Alejandro Morales. Presente, teacher. Okay, no te vayas. Stephanie Lizeth Molina. Present. Okay, good night, Stephanie. Good night. Elisa Bilha Reyes. Present, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Edwin Alberto Rodriguez. Present, teacher. Okay, good night. Good night. See you tomorrow. Cecibel Emperatriz Meléndez. Good night, presente. Good night, Cecibel. See you tomorrow. Katy de la O Acevedo. Good night. Good night, Katy. See you tomorrow. And Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Okay. Okay, Freddy, algo que quisieras reforzar, alguna inquietud, alguna duda, pregunta. No te oigo. Perdón, el uso de la cuando es en
en negativa solo se le agrega el 12 y ya. Sí, sí, eso lo vuelve Hola. Negativo. En con he, she, it, doesn't. Con I, you, we, they, don't. Don't. Uh-huh, es lo que veíamos. Me compartir acá la... Es esto, ¿verdad? Que les mostraba. Esto. Esto, sí. Uh-huh. ¿Verdad? El negative con I, you, we, you, they es don't. We don't go, you don't go, they don't go. ¿Verdad? Okay. Y con he, she, it es doesn't. It doesn't go, she doesn't go, it doesn't go. Y el verbo sin ningún cambio. Ok. Eso siempre igual. No, no, no. Siempre, siempre va. Va a ir el verbo acá. En su forma básica se le llama esto, ¿verdad? Porque no. No se, no se le, no cambia en nada. No cambia en nada. Ok. ¿Cómo ibas aquí con esto? ¿Cómo? Este, ya iba por la, quiero ver, por la número 4. No, okay. A ver, ¿cómo sería esta? Él repara computadoras. He repair computers. ¿Así? Sí, así lo puse yo. A ver, ¿algo le falta? ¿Qué le falta? El verbo. No. El verbo es, está ahí, repair, reparar. Okay. Pero, ¿qué le falta al verbo? Estamos con, haciendo la oración con he. ¿Qué pasa en las oraciones con he? ¿Qué le pasa al verbo? Se le agrega... Se le agrega ese, no. Ah, correcto. Aquí tiene que ser he repairs. Repairs. He repairs computers. Ok. Ok. ¿Y la negativa? He doesn't repairs computers. ¿Así? Sí. A ver, aquí hay algo de más. ¿Qué tiene de más? Pues solo quedaría he don't, nada más. No, no es eso. No. Quiero ver. Esto
además, ¿verdad? La S. Correcto. He doesn't repair computers. Sí, la, cuando es negativo, ya no la lleva la, la S. No. Ya no. Ok, la otra, ¿cómo quedaría? Nosotros hacemos reportes en la mañana. Como estábamos en grupo, dijeron que era we do reports in the morning. Okay. Ni el negativo es we don't report in the morning. Bueno, aquí le falta algo. Falta algo aquí. ¿Qué le falta? No, ahí está el not en la ahí está. ¿Cuál es el verbo que has usado en la firma? Quiero ver. Nosotros hacemos reportes en la mañana. Es el verbo hacer, hacemos. Hacemos. ¿Verdad? Ustedes han usado we do reports in the morning. Y en el negativo pusimos we doesn't. We doesn't. ¿Qué doesn't? Doesn't solo es con he, she, it. Ok. Pero te falta el verbo. Han usado el verbo do. Está bien. Wow. Usamos el verbo do. Aquí falta el verbo do. We don't. No. Hacemos. Reportes en la mañana. Ah, ok. Ese no cambia tampoco. ¿No? No, no. A ver. Ella escribe cartas para los clientes. She writes letters for the customers. Muy bien. Right, ¿verdad? Siempre con S. Con S. Y la negativa sería she don't. She doesn't. Doesn't. Muy bien. Doesn't. Right. Right. Letters for the customers. Customs. Okay, así es esto, ¿eh? Okay.
Bueno, nos quedamos acá y mañana seguimos, vamos a seguir trabajando en esto. Ok. Hasta mañana, teacher. Ok, Freddy. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye.